Buenas tardes y bienvenidos a la tercera conferencia de viaje patrimonial por la provincia de Ciudad Real, con el apoyo de Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Ciudad Real, gracias también al director del Museo López Villaseñor por cedernos este espacio y gracias por su presencia. Hoy, esta tarde, tenemos una conferencia titulada Las órdenes religiosas femeninas en Ciudad Real, que la dará doña Ana María Lillo Talavera. Para quien no conozca a Ana María Lillo Talavera, es graduada en Historia del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha. En el trabajo TCG titulado, hizo el TCG titulado La mujer y la emblemática en la Edad Moderna de España, Hermanos Covadonga Orozco. Hizo un máster de investigación en Humanidades y Letras, máster en profesorado con la especialidad de Historia del Arte, trabajó en el Archivo Histórico de la Nobleza, ha realizado el Estudio Histórico Artístico para la Intervención de Restauración de la Hornacina del Calvario de Villaescusa de Haro, ha sido ponente en el Congreso Internacional Fidelidades y Disidencias en el pensamiento político hispánico moderno en la Facultad de Humanidades de Toledo. Y el año pasado, en su primer viaje patrimonial, nos habló sobre las ventas de la provincia de Ciudad Real, una aproximación, y leyendas de Ciudad Real, su tradición oral. Hoy hablará sobre las órdenes religiosas femeninas y, bueno, pues le voy a ceder la palabra para que empiece su ponencia. Espero que les guste. Muchas gracias. Gracias, Javi. ¿Se me oye? ¿Se escucha bien este micro? Bien, pues comenzamos. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Quería comenzar señalando el objeto de esta charla, que como indica el título, es Órdenes religiosas femeninas en Ciudad Real. Para ello, vamos a ver de una manera bastante resumida lo que son las órdenes religiosas que han estado y que estuvieron aquí en Ciudad Real. Pero antes de adentrarnos en ellas, vamos a observar y vamos a intentar explicar y definir una serie de características como son el carisma religioso, los tipos que hay, las diferencias entre lo que es la vida activa y la vida contemplativa, entre orden y congregación, puesto que todos estos términos nos van a ayudar a entender y a comprender cada una de las órdenes religiosas femeninas que iremos viendo y que os iré comentando una por una. Dicho esto, pues tomamos como punto de partida la palabra carisma. Para ello, y como siempre, nos vamos a remitir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice en la voz de carisma, que proviene del latín tardío carisma y este a su vez del griego con agradar o hacer favores, y tenemos dos acepciones. La primera, que os he puesto aquí, especial capacidad de algunas personas para atraer o fascinar. Y la segunda, don gratuito que Dios concede a algunas personas en beneficio de la comunidad. Nos quedamos con esta última, es decir, con la segunda, puesto que vamos a hablar desde el punto de vista religioso por el tema que nos ocupa. Bien. Para hablar de carismas, debemos explicar primero qué son los dones espirituales que nos ha otorgado Dios, que el Señor nos otorga, para crear y para edificar comunidad y construir lo que es la Iglesia. Y se los otorga a todas las personas que han sido bautizadas. Por lo tanto, podemos decir que carisma, estrictamente hablando, es un don espiritual, es decir, del Espíritu Santo, pero a su vez es la raíz de todos los dones. ¿Y cuáles son los dones del Espíritu Santo? Pues son el don de sabiduría, el don de conocimiento, el de inteligencia, el de consejo, el de fortaleza, el don de piedad y el don de temor de Dios. Pero es que, a su vez, un carisma es la nota más característica y específica que tiene cada congregación o instituto religioso. Sería, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos, pues como el código genético de una orden. ¿Por qué? Porque en ese código genético está inscrita la identidad de la congregación, es decir, su patrimonio espiritual, su pasado y su futuro. Y ya es un carisma que no es estático, sino que evoluciona con el desarrollo de la propia orden o congregación.
O sea, podemos decir, por lo tanto, que en el carisma está constituido no solo la finalidad específica de la orden o del instituto, sino la conformación tanto espiritual como humana y como social de la persona consagrada dentro de cada orden. Dios da a cada fundador o a cada fundadora de lo que es la orden o congregación un carisma que será el que esté integrado dentro de la propia orden, pero a su vez, como vuelvo a decir, en todas aquellas personas que se integren dentro de esta orden. Por lo tanto, dicho esto, podemos establecer tres tipos de carismas en los que estarían contenidos todos los carismas que son los dones del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son estos carismas? El primero, caridad y asistencia social, promoción de la dignidad de las personas. Segundo carisma, la educación como fuente de religiosidad integral de la persona y atención parroquial. Y el tercero, cuidado y atención de los enfermos y ancianos. Bien, pues ya adentrándonos más en lo que son las órdenes, debemos explicar que existen dos tipos, serían los de vida activa y los de vida contemplativa, y por lo tanto estos dos tipos de vida consagrada tienen ciertas diferencias. ¿Esas diferencias cuáles son? Pues en la vida activa, ellas pueden salir a la calle, donde normalmente realizan todo lo que es su apostolado, fuera de los límites de lo que sería su espacio conventual, y de esta forma pues realizan trabajos como en los hospitales, en los colegios, hacen también asistencia domiciliaria, en casas de acogidas, albergues. Y las personas laicas, además, pueden pasar a muchas dependencias de lo que es el espacio conventual, pero no a lo que sería la clausura estricta, es decir, la zona que está delimitada solamente para ellas. Asimismo, también se dedican a lo que es la oración y la propia meditación de ellas mismas en comunidad. En contraposición, ¿qué encontramos? Pues las de vida contemplativa, y se denomina así a todas aquellas mujeres que han elegido la vida consagrada ingresando en un convento o en un monasterio que sí que es de estricta clausura. La particularidad de ellas, pues, estriba en que es un proyecto de vida de oración continua y de contemplación. Por ello, no pueden salir a la calle, es decir, tienen que estar siempre en el convento o en el monasterio. Pero también realizan trabajos para la colectividad en concreto, donde se suelen obtener, o sea, ellas obtienen recursos económicos, pues, de la preparación de las hostias, de las celebraciones religiosas, de productos alimenticios, de productos de cosmética natural, el bordado, la confección también de ajuares sacerdotales y de lo que serían los altares de los templos. Y en ocasiones, incluso algunas suelen tener un huerto en las que cultivan pues sus propias frutas y hortalizas. ¿Pero qué tienen ambas en común? Es decir, las de vida activa y las de vida contemplativa. Pues lo que es la oración y la meditación dentro, vuelvo a repetir, de sus propios espacios conventuales. Pues ya sabiendo todos estos datos a los que acabo de hacer referencia, tenemos que hacer otra referencia más, pero en la distinción entre lo que es la orden y la congregación. Las órdenes religiosas surgieron en la Edad Media y agrupaban a todas las familias religiosas antiguas que habían sido creadas hasta anteriormente del Concilio de Trento. Después de este concilio, lo que se hace es establecer una diferencia entre orden y congregación, pues las personas consagradas de las órdenes emitían votos solemnes. ¿Qué son los votos solemnes? Lo que nosotros conocemos como los votos perpetuos, es decir, un único voto y para siempre, diferenciándolo de lo que son las congregaciones, que emitían votos temporales que se iban renovando con el tiempo, dependiendo de cada orden, podía ser un año, tres años o cinco años, y se renovaban varias veces hasta ya hacer los votos perpetuos, es decir, los votos solemnes. ¿Todo esto cuándo cambia? Pues cambia a partir de la publicación del Código de Derecho Canónico del año 1983, como os he puesto aquí, en que se unifican ambos conceptos, es decir, se unifica el término de orden y se unifica el término de congregación en uno solo, que es institutos de vida consagrada. Visto todo esto, tenemos que además es necesario dividir lo que son los institutos de vida consagrada en cuanto a la actividad que realizan principalmente. De esta forma podemos hacer una división en cinco. Y nos encontramos las monacales, que son las órdenes que persiguen como objetivo seguir la vida de Jesucristo. Las mendicantes, pues una orden mendicante se refiere a la orden religiosa que está caracterizada por vivir de la limosna de los demás.
Las hospitalarias, pues es un tipo de orden religiosa que existía desde siempre, pero que tenía por objeto admitir y cuidar a los viajeros, a los peregrinos, a los pobres, a los enfermos, y además también se encargaban ellos de defender a ciertos peregrinos en algunos caminos, como podía ser el camino de peregrinación hacia Santiago. Y ahora, pues estas órdenes hospitalarias se dedican a la asistencia y al cuidado en los hospitales, como por ejemplo las Hijas de la Caridad. Y luego nos encontraríamos otro tipo, que serían las seglares. Y es aquella agrupación de mujeres que tienen también fines religiosos, pero no han recibido ordenamiento sacerdotal. Es decir, no pertenecen a ninguna congregación ni orden, no pertenecen a un instituto religioso y, por lo tanto, no llevan hábito. Un ejemplo de ello, pues, podrían ser las teresianas o incluso la Legión de María o las damas apostólicas. Para designar las diferentes formas que llamamos a las mujeres consagradas, que normalmente utilizamos siempre el término de monja, pues no. Monja es una mujer que ha sentido la llamada de Dios a consagrar plenamente su vida, pero solamente en clausura. Es decir, las que viven en una abadía, en un monasterio, en un convento, y solamente tienen vida contemplativa. Hermana sería todas aquellas mujeres que han consagrado también su vida y son normalmente de vida activa, pero no son superiores a un convento, porque si fueran superiores a un convento recibirían el nombre de madre. Y religiosas, pues son, a todas las monjas se les puede denominar religiosas, pero no a todas las religiosas se les puede considerar monja, porque existen las seglares que previamente hemos visto. Así que, ya sabiendo todos estos datos, os tengo que decir que he generado un listado con todos los institutos religiosos. Me refiero a institutos religiosos contando con las órdenes y con las congregaciones, es decir, todas las que han estado o están aquí en Ciudad Real. Y he recogido 7 de vida activa, que son Hermanitas de los Ancianos Desamparados, las Siervas de los Pobres, las Siervas de María, las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, las Hermanas de la Compañía de la Cruz y las Franciscanas Hijas de la Misericordia. Y por vida contemplativa tan solo tenemos 3, las Carmelitas Descalzas, las Concepcionistas Franciscanas y las Dominicas. Vamos a comenzar con las de vida activa. Bien, comenzamos con las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que fue fundada por el sacerdote Saturnino López Novoa junto a Santa Teresa Jornet, el 27 de enero de 1873. ¿Cuándo llegaron ellas a Ciudad Real? A principios de 1945, y fueron alojadas al principio junto con las adoratrices, hasta que después, años más tarde, se trasladaron a la recién fundada Casa Asilo. Su principal carisma, el carisma de su orden, ¿cuál es? El cuidado y atención a los enfermos y ancianos. Es por eso que aquí las encontramos gestionando la residencia de mayores que recibe el nombre de su fundadora, Santa Teresa Jornet, que está en la calle Calatrava. Bien, la congregación Siervas de los Pobres, Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, perdón, un inciso, en cada una de las órdenes os he ido poniendo... No sé si no se ve. ¿Veis el escudo de cada orden? No voy a hacer referencia al escudo porque sería meternos en otro tema bastante más profundo con la simbología que adquiere cada uno de los escudos para sus órdenes. Bien, pues como decía, las Siervas de los Pobres, Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, fue fundada por un jesuita, por el padre Joaquín Reina Castrillón, quien recibe la inspiración para fundar esta orden el 24 de mayo del 1942, en la solemnidad de Pentecostés, durante la propia celebración de la Eucaristía. ¿Cuál es la identidad carismática de esta orden? Pues se encuentra recogida en sus constituciones. Es decir, las constituciones es el libro básico de espiritualidad por el que se rige todo instituto religioso. Ellas, esta Sierva de los Pobres, definen su vida consagrada como apostólica, al ser de vida activa, pero a la vez contemplativa, siguiendo su lema Cor Jesu, Cordi Pauperis, es decir, el corazón de Jesús para el corazón del pobre. Y se encuentran aquí en Ciudad Real desde el 5 de septiembre de 1963.
Bien, pues debido a su carisma de cuidado y atención a los enfermos y ancianos, al igual que las anteriores, actualmente ellas son las que tienen la gestión y dirigen la residencia del Santo Ángel, que vemos en la carretera de Toledo, y la escuela infantil Virgen de Guadalupe. Pero es que tiempo atrás también ellas fueron las que gestionaron la ciudad de matrimonios de ancianos. Ahora vemos a las siervas de María, ministros de los enfermos, que tienen también el mismo carisma que las órdenes anteriores de atención a enfermos y ancianos, pero, como ellas dicen, con un rasgo específico solamente de ellas, porque la asistencia la hacen en un domicilio particular, no van a los hospitales. Y particular, y lo digo, cito textualmente, asistiendo de manera esmerada y gratuita, dada a cualquiera que tenga que pedirla por el título de dolor y de la necesidad. Es decir, que están al servicio de cualquier persona que esté en su casa y por dolores y por otra necesidad necesite asistencia de ellas. Su fundadora, como veis aquí, fue Santa María Soledad Torres Acosta y fundó la congregación el 15 de agosto de 1851. En la capital, es decir, aquí en Ciudad Real, se encuentran desde el año 1902. Os he puesto aquí la fachada de su convento. Otro caso que tenemos, son las adoratrices esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, que fueron fundadas por Santa María Micaela del Santísimo Sacramento en 1886. Para ayudar a mujeres que estaban en riesgo de exclusión y que eran maltratadas y que eran además jóvenes. Es decir, mujeres jóvenes, maltratadas y en riesgo de exclusión. Para eso se creó esta orden. Ellas llegaron a Ciudad Real en el año 1959, tras acabar la Guerra Civil, y primeramente se alojaron en la calle Conde de la Cañada, trasladándose después al antiguo convento que hoy conocemos, que está en la Ronda, y en el que permanecieron allí durante 43 años. El carisma de su orden, porque no lo tienen recogido y no viene en sus constituciones, podemos decir que es también el de la caridad y la asistencia social junto con la promoción de la igualdad de la persona, porque recordad que ellas fueron fundadas para ayudar a mujeres jóvenes y en riesgo de exclusión. Por lo tanto, su carisma es de promoción de igualdad de la persona. Pasamos a hablar ahora de otra congregación muy conocida aquí, como son las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Ellas fueron fundadas por Santa Luisa de Marillac y toman el nombre de su fundador también, de San Vicente de Paúl, y fueron fundadas el 29 de noviembre de 1633. Aquí tengo que explicar que fue el primer instituto que se conoce como instituto religioso. ¿Por qué? Porque antes del Concilio de Trento, recordemos que había órdenes y congregaciones, pero toda mujer que fuera de vida consagrada tenía que ser de vida contemplativa. Y este es el primer instituto de fundación después de Trento que se hace de mujeres de vida activa. Por lo tanto, es muy, muy importante que nos quedemos con ese dato. A Ciudad Real, cuando llegan ellas, en el año 1861, y contábamos en Ciudad Real con 5 comunidades de ellas. Es decir, había 5 grupos de religiosas del mismo Instituto de Vida Consagrada, pero que vivían en distintas zonas de Ciudad Real. Y cada una de ellas llevaba la gestión, pues al principio empezaron con la Casa de Maternidad y de Expósitos, y después, por ejemplo, también llevaron el Hospital Antiguo del Carmen y, por supuesto, el conocido Colegio San José, que se inauguró el 15 de septiembre de 1889. Y hasta que ya se fueron en el año que lo abandonaron, en el año 2018, y ya la gestión no es de titularidad de esta orden. Otro instituto religioso que conocemos también muy bien aquí en Ciudad Real, pues son las Hermanas de la Compañía de la Cruz, que fueron fundadas por Santa Ángela en Sevilla el 2 de agosto de 1875, cuya máxima no ha cambiado, siempre fue, y la continúan sus seguidoras, el hacerse pobre con los pobres para llevarlos a Cristo. Ellas llegaron a Ciudad Real el 11 de marzo de 1954, siendo el convento de aquí de Ciudad Real el 46 de todas las fundaciones de España, no del mundo, solamente de aquí de España.
Su labor es tan conocida aquí en Ciudad Real que en el año 1997 ya el Ayuntamiento les concedió el título de ciudadano ejemplar por la gran labor que hacían, tanto de asistencia como cuidado de enfermos y pobres. Y ellas están dentro de lo que sería un instituto religioso de vida también activa, pero mendicante, es decir, viven de las limosnas. Bien. Pues tras ellas pasamos a las franciscanas Hijas de la Misericordia, que fueron fundadas por dos hermanos, por Gabriel Mariano Rivas de Pina y por Concepción Rivas de Pina, el 14 de septiembre de 1856, con un propósito claro que tenían los dos hermanos: inclinar el corazón a la mayor miseria, es decir, vivir de una manera pobre. Ellos, su carisma, para ellos era el carisma de la misericordia, según sus constituciones. Aunque por la función que desempeñaron y que desempeñan, podemos hablar de un carisma de educación y de atención a los más necesitados. Un siglo más tarde de su fundación, en concreto un siglo y tres años más tarde, en 1959, el Día de Reyes, aquí en Ciudad Real, llegan aquí y desde el primer momento se dedican a la educación de los niños pequeños junto con otras tareas. En la actualidad, el colegio San Francisco de Asís, que está en la Ronda del Carmen, sigue siendo de gestión y de titularidad de este instituto religioso. Y es el último instituto religioso que tenemos aquí en Ciudad Real de vida activa. Por lo tanto, podemos hablar ya de las de vida contemplativa. Entonces, en cuanto a este otro tipo de vida consagrada, estrictamente, volvemos a repetir, de clausura, nos encontramos a las Carmelitas Descalzas, fundada, como sabemos, por Santa Teresa de Jesús. Las Carmelitas Descalzas llegan aquí a Ciudad Real el 11 de febrero de 1596, provenientes ya de su convento de Toledo, gracias a la petición de don Antonio Galiana y su mujer Isabel Treviño. Y desde entonces continúan aquí en la capital, en su conocido monasterio que toma el nombre de San Antonio Abad y Santa Isabel, que está en la calle Carmen. Ellas, ¿a qué se dedican? Al bordado, a la elaboración de las hostias y otros dulces, que además son muy solicitados aquí por mucha gente que realizan ellas en su propio bordador que tienen dentro de su convento. Desde antiguo, las carmelitas siempre han vivido de un modo sencillo y esencial, y para ellas el único evangelio que siguen es el de Cristo, es decir, las enseñanzas de Cristo, con la idea fundamental de ser una comunidad orante y estar al servicio del reino de Dios. ¿Otro instituto de vida contemplativa? Pues son las Concepcionistas Franciscanas, que fueron fundadas por Santa Beatriz de Silva tras una visión mística en la que la Virgen le inspiró a la fundación de una nueva orden que llevara un hábito blanco y un manto azul y cuyo carisma sería la vida de clausura, pero también la celebración de la Concepción de la Inmaculada, de ahí su nombre, Concepcionistas Franciscanas, porque tenían su propio carácter inmaculista y mariano. Es un caso extraño el de ellas, puesto que el origen de esta congregación, de estas concepcionistas franciscanas, se encuentra en unas beatas de la Orden Tercera de San Francisco. Es decir, un grupo de beatas de la Orden de San Francisco siguieron a Beatriz de Silva, que era la que había tenido esta visión mística en la que se le aparecía la Virgen, y cambiaron el hábito que tenían ellas anteriormente por el blanco y azul, que son los propios colores de la Inmaculada Concepción. Y el último, ellas, perdón, llegaron aquí a Ciudad Real el 24 de junio del 1527 y estuvieron en su convento de Santa María de Jesús y de la Concepción, que fue el quinto de concepcionistas franciscanas que se fundó en Castilla, que es conocido aquí entre nosotros como el de las Terreras debido a su ubicación, y estuvieron en este convento hasta el año 2009, en el que el convento se cerró, puesto que las últimas hermanas que quedaban se despidieron de Ciudad Real y se fueron a la casa madre que tienen en Osuna. Y el último caso que ya tenemos de vida contemplativa y que encontramos aquí en la capital, pues son las dominicas, que fueron fundadas por Santo Domingo de Guzmán y pasaron a formar parte también de la familia dominica, que era conocida como la Orden de los Predicadores. Se tiene constancia de que esta orden estaba en Ciudad Real desde el año 1435, así que por lo tanto podemos decir que es la orden más antigua que está aquí en la capital.
Ellas tenían su residencia en el convento de Nuestra Señora de Alta Gracia. Desgraciadamente no podemos verlo. Se destruyó, está completamente desaparecido, porque el convento fue derrumbado en el año 1969 y se trasladaron a vivir a la barriada de San Martín de Porres, en la que estuvieron viviendo en unas dependencias hasta el año 2018, en el que las últimas monjas que quedaban aquí en Ciudad Real pues se marcharon al convento federal que tenían en Córdoba. Así que, como podéis haber visto, los institutos de vida consagrada en una ciudad como es Ciudad Real, con el núcleo de población que había, no actualmente, sino hace años, es un buen número de institutos religiosos, porque recordad que hemos contado 7 de vida activa y 3 de vida contemplativa. No he hecho referencia a todo lo que son los conventos, porque se cedían de los planteamientos de esta ponencia y será de lo que hable el 29 de noviembre, que será la continuación de esta primera ponencia. Así que, dicho esto, solamente os puedo decir que muchísimas gracias por vuestra atención. No sé si hay alguna pregunta que podamos contestar. Breve pero intenso, totalmente. Es que la primera parte yo reconozco que es religión, o sea, es teología pura y dura y son jerarquías eclesiásticas, entonces es un tema que nos daría para estar tiempo, un tiempo largo, pero yo creo que sí, si me decís que ha quedado claro, yo... Pero hay una pregunta. Dígame. Para mí sí sería interesante saber la incidencia y la importancia de todas estas órdenes en la vida de Ciudad Real a lo largo de todos estos años, porque entonces esa enumeración sola te deja un poco sin saber en realidad el aprecio del desarrollo de la mujer en la vida contemplativa o en la vida. Claro. Sí, entiendo lo que dices. Lo que pasa que ese planteamiento habría que hacer un estudio histórico a lo largo de lo que son los años, porque se ha ido modificando dependiendo de cada orden y del número de cada una de ellas que había dentro de cada orden, podían realizar unas tareas u otras. Eso iba acompañado de todas las modificaciones que se iban haciendo socialmente, por decirlo de alguna manera, aquí en Ciudad Real y la gestión de los hospitales y todo. Sería para, yo creo que eso nos daría incluso para otra charla más, porque eso va aparejado a, es que claro, o sea, en Ciudad Real tener tanto número de órdenes y que muchas de ellas llevan la gestión de unos hospitales, pero claro, luego esos hospitales pasaban la titularidad a otros, o sea, nos da para estar bastante tiempo hablando de ello, pero sí, comprendo tu pregunta y comprendo lo que dices. ¿Alguna más? Yo también he notado que igual que no estaba atento en ese momento. Por ejemplo, de las religiosas teatinas no hablas. O de las hijas del buen consejo que te dieron en el seminario. Claro, es que ellas no tuvieron aquí, o sea, quiero decirte, había muchas órdenes que estuvieron conviviendo con otras dentro de un mismo espacio conventual, pero no tenían una, ni siquiera, no una fundación, sino como registrado que estuvieran aquí durante mucho tiempo para considerar que vivían aquí de largo y seguido. Porque muchas cuando llegaban aquí a Ciudad Real, como no tenían un espacio de ellas, las metían con otras congregaciones a vivir. Y entonces, sus superioras no consideraban que fueran a estar muchísimo tiempo aquí. Entonces, como era un periodo en el tiempo muy, muy pequeño, no se considera que estuvieran aquí en Ciudad Real como para tener un registro de ellas. O sea, se tiene constancia que estuvieron aquí, pero como el tiempo fue breve, no se les consideraba una institución que estuvieran per se aquí en Ciudad Real. Bueno, en el caso de las hijas
siguen todavía ahí y llegaron en el año 60 y poquito. Gracias, gracias por la aportación. De hecho, sí, muchas de ellas, el problema que nos encontramos es que, claro, hay muchas órdenes, bueno, muchos institutos, perdón, que tienen página web. Y de hecho tiene una pestañita que es donde nos encontramos. Y muchas de ellas no viene que se encuentren aquí en Ciudad Real. Entonces es el problema para hacer un registro. Que si la propia orden no considera que hay un instituto de ellas o hay una comunidad de religiosas de ellas aquí en Ciudad Real, llevar un registro, sí, las podemos conocer, podemos tener constancia de ellas, pero como si la orden no considera que ellas tienen su casa aquí, por decirlo de alguna manera, tienen un convento aquí, ese es el tema, que está complicado. Porque muchas de ellas, o sea, sí, sabemos que están, no me acuerdo ahora mismo qué ejemplo de uno de los institutos de los que he hablado, de hecho te metes, ¿dónde estamos? España. Pero dentro de España, ¿dónde? Y sabes que están en ciertos sitios, pero sin embargo otras sí, otras incluso te dejan constancia del número de religiosas que hay en cada una de sus casas. ¿Alguna más? Bueno, creo que como para saber un poco en general el número de órdenes religiosas que hubo aquí en Ciudad Real, creo que ha sido interesante un poco en la toma de contacto. Y bueno, ya este tipo de conferencias sirven un poco para que cuando salgamos de aquí podamos un poco saber, identificar exactamente qué tipo de órdenes hay en nuestra ciudad, y si queremos un poco indagar ya por nuestra cuenta, pues este tipo de conferencias nos animan a un poco a ampliar estos conocimientos de estas conferencias. Si hay una pregunta, pues la siguiente conferencia la tendremos el día 18 sobre Almadén, Patrimonio de la Humanidad. Como saben, estamos celebrando el 10º aniversario de su declaración de la UNESCO. Lo dará a cargo de doña Cristina Copado Cartán. Y bueno, pues espero que les guste. Bueno, no quiero despedirme sin agradecer la presencia de nuestro Pan Gordo 2022, don Carlos Lillo Talavera. Y nada, bueno, pues dentro de 14 días nos volvemos a ver. Muchas gracias.